singular sensation every little step she takes. One thrilling combination every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. And you can't forget the rest. For the girl is... Hola, chiquirrines, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos, unos cuantos días. La verdad que no he grabado tanto porque he estado súper ocupado con algunas cosas acá personales, pero ya, hoy vengo listo a ponerme al día en el blog para seguir grabando. Ya terminé esos asuntos, así de que ahora esperemos de que todo vaya bien. Como antes, de lunes a viernes, su blog sin falta. Estoy desayunando. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Híjole, ya ni sé los días que vivo. Hoy es martes 13 de septiembre. Y estoy desayunando acá rico, sabroso. Son las 9 y media de la mañana. Ya el peor es nada. Salió destapado a la oficina porque iba tarde. Y... bueno, estoy tomándome mi cafecito, mi latte frío. Ya hace como una hora me tomé mi agua caliente con agua tibia con limón. Rico, ahora sí vengo a comer. El café está súper delicioso. Miren, les voy a mostrar el que estoy tomando ahora. Esto yo lo consigo en los supermercados Whole Foods. Es el único lugar que lo he visto. Y es esta botellita. Se llama Black Medicine. O la medicina negra puede ser. Y es un ice latte. De la manera que se prepara este café, no es dulce. Como mucha gente se lo ha de imaginar, un latte dulce. No es para nada dulce. Es amargo. Y está elaborado a presión. A base de presión y en frío. Ya ven que por lo regular el café... le ponen agua caliente y todo eso. Estos en frío y con presión. Y está mucho más fuerte de esta manera. Y el sabor se siente súper rico el café. Tienen el ice latte, tienen mochas, tienen diferentes. Este me encanta. He probado este, he probado el mocha. Todos me fascinan. Así que hoy estoy tomándome este. Está súper, o sea, es delicioso. La Black Medicine. Y cuando te falta energía, créemelo, uno de estos... te levanta la energía súper rápido. Ocho de Oro te dejo con esta canción. Alejandro Sanz y Marc Anthony. Deja que te bese. Acompáñeme y disfruta aquí en Vive 92.1, la más romántica. Jodiéndole como siempre. ¿Jodiéndole como siempre? ¿You want a little bit of coffee? No, te traje de comer. Qué bueno, a ver qué trajiste, frijoles. Te traje de comer unos burritos hechos en casa. Oh, let's see here. ¿Qué hay aquí? Ay, baby, aquí hay kombucha. Se van a tirar. El futuro alguien preguntaba que nos dijeras otra vez cómo te hace la kombucha. Les hago más de fin de semana, ¿te parece? No, tú prometes, ya debes una cantada. Ya debes hacer kombucha. Prometo. Sí. ¿Qué trajiste? Te traje ¿Estos de qué son? Estos son de pollo con queso. ¿Son pollo muerto? Yo te lo hice. Thank you, this is, lo envolviste muy bien. Sí, claro. Que baby, nada más la mitad para mí, la mitad para ti. ¿Por qué? Porque estoy a dieta. Ya ni yo. Ay, pues sí, ¿cómo te ha ido, corazón? Bien, ahora serví de psicólogo. ¿Serviste de psicólogo hoy? Uh-huh. ¿Luisa me ofrece servicios de psicología si necesita? Una pobre madre que estaba toda... ¿Una madre estaba toda qué? Decepcionada, cansada, frustrada. ¿Y tú qué le puedes decir? Yo estoy igual. Digo, formemos la asociación de... Desilusionados Anónimos. ¿Y tú de qué estás desilusionado, Luis? Ay, tanto amor que tienes, tanto amor que te doy. Estoy cansado de ser pobre. No te quejes, tú pobre no tienes nada. Tienes que comer, tienes quien te quiera. Pobre de espíritu. Oye, ¿nos echas unos chistes? ¿Te echas unos chistes? Okay. La gente quiere hablar contigo, tú ya ni nos pelas. Es que últimamente ni ha grabado. Está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no has grabado? Nada, platícame. He estado muy ocupado con la familia de Luis. Me ha mantenido muy ocupado la suegra. Mm-hmm. Pero ya se fue.
Ya se fue. Lo digo como si estuviera harto, no. Se va mañana. Se va mañana. Bueno, ah, sí, sí, se va mañana. Pero ya este blog cuando sale es porque ya se fue. Y está triste, ya no quiere irse. Ya. Ahora, me costó para que viniera. Sí, ¿quién le entiende? Para venir para acá no quiere. Y para irse no quiere. Es que el cambio es difícil para él. Ya. Se va, deja los nietos, deja los hijos. Pero bueno. Y estamos en un café que Luis vino a tomar café y yo le traje de comer. Lo quería ver, es que se vino muy temprano. ¿Temprano? Sí, baby. Yo estaba dormido cuando llegaste a la oficina. Siempre que salgo estás dormido, llego estás dormido. Yo nomás te conozco que estás dormido. Luis, a Hillary Clinton le dio pulmonía. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué no lo hizo público? No quieres alarmar a la gente, o sea, siempre Donald Trump lo ha acusado que no tiene la energía ni la salud necesaria que él tiene, o sea. Oye, pero ella hizo público el año pasado su historial médico, él nunca lo hizo. No, y lo que hizo recientemente fue una payasada, sí, o sí, sea. Sí, una cartita ahí nomás, así payasa de que estaba bien. No, o sea. Pero, ponte a pensar, ella tiene 68 años. Sí. Él tiene 70. O sea, es un... Técnicamente eres ya casi un anciano. Sí. Bueno, no lo digo de una manera despectiva, pero... O sea, a los 70... Sí, claro. Sí, ya te pesan las cosas. ¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿80? 78. ¿78? ¿Tu mamá tiene 78? ¿Ya va a tener 80 años tu madre? ¿Pero no parece? Fíjate a mi padre. No, pero yo creo que tu mamá te andaba como ya casi 70. Pero era como 80 años tu mamá. Pues toda la señora se para en dos. No, o sea, mi madre lo que pasa es que a pesar de que está gordita. Ah, es que a la señora le gusta comer bien. Le gusta, mire, le encanta la comida a esa señora. A pesar de eso, siempre, o sea. No está gorda, gorda, gorda. Está no, rellenita. No, está rellena, está rellena. Pero no gorda, no obesa. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy activa. Es muy activa. Siempre se anda moviendo, siempre buscando qué hacer. Pero yo no... Yo creo que tu madre va a cumplir 70 años. Mi padre va a cumplir 80. ¿Entonces tu mamá también va para los 80? ¿Ya tiene 78? Es 2 años menor que mi papá. ¡Wow! Pues todavía se ve... Pues no se ve tan mal para sus 78. Mi madre se ha vuelto más olvidadiza. Más, un poquito más... Distraída. Distraída, pero... Mi padre, a pesar de que su cuerpo le ha fallado, mentalmente mi padre está bien, sí. Está en todas. Si te fijas, por ejemplo, va a cumplir 80 años, pero el hombre es astuto, es observador, sí. Quizás callado. Es callado, pero analítico. Es muy analítico, demasiado analítico. No, lo que pasa es de que una ocasión recuerda que yo nunca me paraba en la Walmart, pero una vez dije, bueno... Luis nunca iba a la Walmart para antes. Para las chucherías que ella quiere, para lo que compra, la voy a llevar a Walmart. Hace un par de años. Y llega y parece que olfotea todo. O sea, se me hace que no. No le gusta la Walmart. Yo digo, ¿qué tiene? ¿Qué quieres? Corrientito. Hola, chiquirrines. Vamos al gimnasio. Anoche empecé a hacer spinning en la bicicletita. Y hoy voy a hacerlo otra vez. No voy a una clase porque ya voy noche, así que nadie está ahí, pero yo lo hago solo. Pongo mi música y hago 45 minutos de spinning. Y me gusta, porque me hace sudar como nadie me ha hecho sudar. Así que, vámonos al gym. Pam, 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 pam. Singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. Acabo de llegar del gimnasio, me partí toda la madre. Toda la madre me la partí. Para que Luis tuviera comida hecha.
pero más que sea no está tan mal. Es tofu, garbanzos, curry, huele a curry. ¿Y eso es todo? ¿No? ¿No tiene pollo? El tofu es muy saludable, bastante proteína. Y un roti. Estas rotis son unas tortillas, pero el roti es el... ¿cómo se puede llamar? ¿Un pan, una tortilla india? Es un pan, pero son las tortillas. Se llama roti, están duritas. They're soft. Oh, son suavecitas. Oh. ¿Son hechas a mano y por ellos? I got the one. Y trae un postrecito. No, that's poison para la rata. Veneno para la rata. Es un fruit cake, es un cake de fruta. Oh my god, se ve tan rico. Es que nos encanta la comida india, por si ustedes no se dan cuenta. Baby, acabo de regresar del gimnasio. Bienvenido, come. Baby, ¿qué estás viendo? The past code is the body. It's the body. Bien rico todo, pero bien picoso. Parece que me hiciste con mucho coraje. No, mucho amor, ¿eh? Me olvidaste aguacate. Me hizo sudar. No es que te lleve bien. Hasta el momento, la única persona y el único hombre que me ha hecho sudar era mi entrenador de CrossFit. La verdad, ¿para qué echamos mentiras? Es el único que me ha hecho sudar y quedar bien cansado y arranado. Agata no, porque escucha muy feo. Arranado. Sí, y ahora CrossFit. Estoy haciendo, ¿cómo se llama el de la bicicleta? Spinning. Pero duele bien gacho en las nalgas porque los asientos están durísimos. Mañana voy a llevar una colchonetita. ¿Qué pedo, bello? Una almohada. Ay, mi chiquito, ¿cómo está, mi gordo? Bien. ¿Qué tal estuvo tu día? Bien. Yo ando bien desesperado porque no hay ninguna información de... del iPhone 7. No sé si me va a llegar el día de lanzamiento. No se lo han cobrado en mi tarjeta de crédito. Tú te preocupes por planear. Son problemas de primer mundo, baby. No, esos problemas idiotas, inútiles. Nunca había estado tan preocupado porque no se cobraba nada de mi tarjeta como hoy. Checándola cada rato a ver si se la cobraron. No se la han cobrado. Pero bueno, baby. Gracias por la cena. Todo estuvo delicioso, mi amor. ¿Cómo anda el mundo? ¿El mundo? Sí. Very good. ¿Sabes lo que me enteré que yo no sabía? No sé por qué tú no me lo habías dicho. Estaba escuchando un programa de radio que estaban hablando de la reforma de educación en México. Y antes yo no sabía ni qué dar mi opinión, si era bueno o era mala, pero ahora ya tengo una opinión buena y sólida. Lo que me enteré que yo no sabía de que las plazas en México de maestros son hereditarias. No, ¿tú sabías eso? No lo creo. Sí, Luis, sí. Fíjate, supongamos que tu mamá o que tu mamá haya sido una maestra, ¿ok? Uh-huh. Y se retiró ya porque ya está muy bateada. Y dice, ay, pues esta se la voy a dejar a mi hijo que también es maestro. No. Y te la heredaba. Qué burrada tan grande. Sí, y ahora estaba escuchando esa cómo funcionaba la reforma de educación. Yo sé que mucha gente se está quejando, bla, 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 bla. Pero lo que pasa es que ahora les van a dar exámenes. Y ahora ya van a reformar eso para que ya no se hereden o no se dejen a alguien más las plazas. Sí. Si estoy equivocado, díganme, pero yo lo escuché. Yo tampoco lo podía creer. Me parece totalmente ilógico. Pero así funcionaba. Tú le podías dejar la plaza a alguien más. Y había maestros que no estaban capacitados para enseñar. Imagínese usted que su hijo va a estudiar álgebra y su maestro no sabe lo que está enseñando. Bueno, ahora lo que van a hacer es... pues darles un examen, y si no pasan el examen, ahora se lo van a ganar a méritos. Que estoy totalmente de acuerdo. Esa es la filosofía de todo el resto del mundo. Sí, no, ¿sabías que en Finlandia nada más se dan contratos por un año? Uh-huh. Si en un año te vuelven a hacer el examen, si no lo pasaste, te quitan tu puesto y te mandan a estudiar, a prepararte. O sea, en México no sé por qué la gente se queja de la reforma de educación, ahora entiendo. Pero no es de que los van a dejar sin empleo. Simplemente el gobierno les va a ofrecer preparación pagada. Para que vayan y se preparen. ¿Y esta gente se está quejando?
se quejan porque, pues, imagínate que a ti tu mamá te iba a heredar la posición de maestro. Pues ya mi hijo Luis se quedó sin nada. Las cosas yo las hago por mí mismo. Bueno, exacto, pero allá era otro rollo. Si me equivoco, díganme, pero yo escuché eso el día de hoy. Wow, ¿cómo ves? Y hablando de educación, el otro día estábamos mirando un documental que se llama, ¿cómo se llama, baby? El del señor Michael Moore. Next place to invade, something like that. Buenísimo. Es lo que sus, ¿cómo funciona? Pues cómo funciona en diferentes países en cuestiones de educación, de cultura, de trabajo y todo. Bueno, lo que pasa es que Michael Moore siempre ha sido muy crítico, perdón, de la sociedad norteamericana y de su gobierno. Y con buena razón, no tenemos el país más perfecto. O sea, tratamos de tener un poquito de liderazgo mundial, pero al mismo tiempo tenemos muchas broncas propias nuestras, o sea, problemas de integración racial, desigualdad social, desigualdad, o sea, de educación. Pero tiene que ver ese documental. Pero, o sea, si te fijas, por ejemplo, cuando se entrevistó a uno de los principales directores a nivel nacional de la educación en Finlandia, él lo dijo. Sí. Los principios que nosotros hemos incorporado aquí son principios americanos. O sea, no es que a veces nuestras ideas sean malas, es que a veces hay muchos intereses entre medio para que se ejecuten ciertas políticas. Aquí, o sea, en Estados Unidos la educación es un negocio. Bueno, es un negocio, sí lo es, o sea, totalmente. O sea, estamos hablando, o sea, es un sistema totalmente capitalista, o sea, esa siempre ha sido la mentalidad. ¿Qué más está tan mal? En unos aspectos. Bueno, en unos aspectos sí, pero no tienes que ser un sistema socialista para brindarle a la gente los beneficios más básicos, pero el país, como ves, la gente de Finlandia, los ejecutivos de Finlandia que dijeron la mentalidad norteamericana es doing things solo. Uh-huh. Haces las cosas por tu propia cuenta, o sea. Volviendo a la educación, lo que más me impactó de Finlandia, que es el lugar que, el país que tiene menos, ¿cómo se puede decir? Que, o sea, es el lugar que tiene más estudiantes que terminan, pues, carreras universitarias. Y en Finlandia no hay tarea. No hay tarea y solo van a la escuela, creo que los lunes van 8 horas y el resto de la semana 4 horas. O sea, van a la escuela en un total de 20 horas a la semana y no hay tareas. Y en esas horas de clase incluyen clases de música, de cocina, o sea, me parece una cosa insuper. Es una sociedad muy culta, una sociedad muy, yo les nombro una ciudad muy iluminada. Al mirar eso, me siento en Estados Unidos como en un país tercermundista totalmente. Bueno, tenemos ideas que no han funcionado, y, o sea, y es un momento de cambiar. Por eso la autocrítica por parte de, o sea, directores como Michael Moore y mucha más gente que, o sea, tenemos muchos problemas, o sea, no es un país perfecto. No, estamos bien madreados. Todo que sea manejado por humanos, problemas. Claro. Bueno, baby, ¿te enteraste la noticia del viejito de Chicago, el señor que se llamaba Fidencio Sánchez, de 89 años? Lo vi en las noticias hace un par de días, sí. 89 años, vendiendo paletitas en sus carritos. ¿89? 89 años, pobrecito. Se veía un poquito ya jorobadito, ya, ¿no? Ya estaba, ya 89 años, imagínate. Pobre 10 años más que tu mamá, 12 años más que tu mamá. Uh-huh. Y este hombre andaba vendiendo paletitas. ¿Qué? Y él vendía paletas. Y había un señor que lo miró y decidió abrir una cuenta en GoFund. ¿Cómo se llama esta página en internet? GoFund. Y es donde la gente va y dona dinero. Y hasta el día de hoy en la tarde, el señor ha recaudado casi $300,000 para que se retire. ¿Por qué no haces tu contribución? Ya hice mi contribución. ¿Ya? A la mía. ¿Por qué no haces tú la tuya? Aquí está mi cartera. Ándale, haz la tuya por internet. Está mi cartera. Y ha donado gente de 52 países diferentes. Wow. Puede donar lo que usted pueda, lo que usted quiera, $1, lo que sea. Ya van casi $300,000 para este señor, para que se retire junto a su esposa, que se llama, aquí está el nombre de la esposa, que se llama Fidencia, no, Fidencio se llama el esposo,
Y la señora se llama... ¿Cómo es el señor? Es mexicano el señor, creo. Sí, es mexicano. Y la señora se llama Eladia. So, ahora el señor anda buscando ayuda para que ayuden a administrar, o sea, $300,000. De vender paletas a tener $300,000 es una fortuna. Pues sí. Y está buscando quien le ayude a administrar eso para que se retire. Qué bueno. Me da mucho gusto que haya gente que haga ese tipo de cosas, esas iniciativas para ayudar a la gente que lo necesita. Así que ese señor ya tiene 300 mil y seguramente va a seguir recaudando más para que tenga un retiro decente. Pues espero. Se nos está acabando la batería, baby. Despídete, ándale. Ok, a mí también se me acaba. Es 1%. Hasta luego. Buenas noches. Contribuyan. ¿Cuándo nos va a cantar? Mañana. Entonces, hasta mañana, gordo. Chao. ¿Nos vamos a comer el postre? No. Regresando del gimnasio pensando en el tragazón. Bueno, chiquitos y chiquitas, nos vamos a dormir. Ya son las 11 de la noche. Recuerden ustedes soñar bonito, porque si se cumple, nos vemos mañana. Besos.